Super Sport. Y la verdad es que mejora mucho. Ahora he conseguido que el equipo Yamaha oficial me dejara un par de pletinas que llevan las pinzas para que no se separen las pastillas. Entonces ahora he llegado a la frenada y podía frenar perfectamente. Entonces es un cambio, ¿no?, tremendo respecto a la carrera primera de Super Sport. Y nada, ha ido mucho mejor, solo que me han faltado dos primeras vueltas de acoplarme a la moto, porque venía de la 1000 y me ha costado una vuelta y media coger las referencias de frenada y acoplarme bien. Porque se me ha escapado un pequeño grupo que iba adelante de 6 o 7 pilotos que estoy seguro que podía haber ido con ellos. Pero bueno, he seguido evolucionando, eso le he seguido mejorando mis tiempos y he ido a fondo toda la carrera, 6 vueltas hasta para ir aprendiendo y ir bajando los tiempos. Y bueno, pues estoy contento porque he cogido un buen ritmo, yo creo, al final con la moto que tenemos y contento. Esta es la última carrera de la Norwest 200. He hecho las de Superstock, las de Super Sport, y en el Superbike no salgo porque serían ya muchas pruebas y además es con la misma moto y bueno, ya es suficiente, ¿no?, para la carrera. Bueno, semana bien porque acabo con ritmo en la Norwest 200, acabo en una posición digna y bueno, y contento de que he aprendido mucho y he visto muchas cosas interesantes de cara a la semana que viene en la Isla de Man. ¡Antonio! 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 ¡Antonio!